No, Jabrem. Hoy es viernes por la mañana, Erev Shabbat. Les estoy invitando a que me acompañen en un último paseo arriba del auto, tras haber hecho los mandados necesarios. En este momento estamos casi saliendo de Carmiel por el extremo oriental de la ciudad, a disfrutar un poquito de naturaleza, unos minutos, y compartir algunos contenidos que hemos estudiado en estos días para Parashat Shemot. Un estudio suave, humilde, pero que tiene, como todo el estudio de Torah, mucho para enseñarnos a partir de lo que sabemos de aquel entonces, mucho para enseñarnos a nosotros hoy. En unos minutos entonces, desde el Zat Hashem, ahora voy a suspender la grabación por un par de minutos hasta encontrar un buen lugar para estacionar, y entonces me voy a sentar a conversar con ustedes con tranquilidad. De todos modos, entre tanto, les dejo que gusten del bellísimo paisaje que nos regalan los bosques aquí sobre la montaña, rodeando a nuestra querida Carmiel, en el centro del Galil, de donde tiene que salir la Geulá, de donde tiene que nacer la Geulá, esa Geulá Hebre por la que, caramba, tanto estamos soñando y tantas plegarias llevamos, y tanto intentamos generar mérito todos nosotros juntos. Seguimos hacia arriba, muy pronto vamos a llegar a cuán alto es posible llegar desde aquí, y vamos a poder sentarnos a conversar acerca del inicio de Parashat Shemot. Enseguida estoy con vosotros, amigos. Nuestra parashá de hoy empieza diciendo Ve'eile shmot b'nei Israel haba'im mitzrayma. Al final de Parashat Vayechi, al final de Sefer Bereshit, nos habíamos encontrado con que nos habíamos encontrado con que Yosef parte de este mundo y la situación va a cambiar radicalmente, y entramos así al libro de Shmot, en que vamos a tener todo el proceso de descenso y de Geulá. Por consiguiente, tiene que tener mucho para enseñarnos, naturalmente, para esta época en que tan necesitados de Geulá estamos nosotros. Al inicio de Shmot, entonces, la parashá que le da nombre al libro, Parashat Shmot, empieza diciendo así: Ve'eile Shmot, y estos son los nombres de Bnei Israel, de los hijos de Israel, que vienen a Mitzrayim. Estos son los nombres de los hijos de Israel que vienen a Mitzrayim. Ve'eile Shmot Bnei Israel Haba'im Mitzrayim. Acá hay un coche de alguien que está muy extrañado de haberme estacionado en medio del bosque. Y parece que se metió atrás mío, pensando que había alguna cosa importante que sucedía por aquí. Ya son dos autos, y los dos frenan aquí encima mío, y me hacen señas raras y cosas por el estilo. De tal modo, vamos a tratar de seguir adelante, aunque esta gente me hace señas raras por todos lados. Yo estoy en un lugar en el que seguramente no viene nunca nadie, pero se ve que me vieron entrar por un camino de barro, y eso les produjo intriga. Y aquí están. Bueno, Ve'eile Shmot Bnei Israel Haba'im Mitzrayim, y estos son los nombres de los hijos de Israel que llegan a Mitzrayim. Tenemos alguna lectura alternativa para hacer, alguna lectura más profunda para tratar de entender qué nos quiere decir la Torá a nosotros con esto. Primero que nada, la palabra Shmot, la palabra Shemot, nombres, nos indicó ayer con gran puntería Rabbi Yitzhak Ginsburg, que nuestro maestro Rabbi Yitzhak, que la palabra Shemot equivale en gematria a la suma de las tres fases del Tikkun, de acuerdo a la Hasidut, como hemos estudiado juntos.
si se acuerdan, hemos abundado sobre el tema en toda la serie de charlas que hicimos en Bogotá, Baruch Hashem, hace apenas unos meses. Entonces, en el mes de Av pasado, y ahora estamos en Tevet, las tres etapas del Tikkun que cada uno debe hacer, y que el pueblo entero debe hacer, y que la creación entera debe hacer, se llaman Hachna'a, que significa sumisión, Havdalah, que significa distinción o discriminación. Les pido disculpas. Y Hamtaká, que es el endulzamiento y es el resultado de haber llevado a cabo correctamente las dos previas. O sea, en cuanto a la realidad en general, uno tiene que pasar primero por la Hachna'a, que es asumir la realidad tal cual es, comprender cuáles son las herramientas que tenemos en las manos, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es la luz, qué es la oscuridad, etc. Luego Havdalah, uno debe elegir estar en el lado del bien, entonces debe distinguirse del lado del mal. Y por último, y distinguirse en todos los aspectos y a todo precio y a todo nivel. Y por último tenemos la Hamtaká, una vez que estamos completamente separados del mal. Primero que nada, el mal no nos toca. Segundo, podemos incidir con bien sobre el mal. Si estamos afuera de la oscuridad, podemos proyectar luz hacia dentro de ella. Y con la Hamtaká entonces llega el momento de la Geulá verdadera. Dice nuestra parasha Ve'eile, y estos, la palabra Ve'eile se escribe Vav, que vale 6, Alef, que vale 1, Lamed, que vale 30, Hei, que vale 5. En total, tienen valor numérico 42. Vamos a empezar a partir de aquí porque me están tocando bocina distintos autos y con rostros poco amigables. Y me temo que en términos generales se trata de nuestros hermanos ismaelitas, nuestros primos ismaelitas, que no forzosamente van a estar felices si este lugar lo sienten propio de ver a un judío de sombrero estacionado aquí. Entonces tenemos así, ustedes van a perdonar que bueno, habíamos encontrado un buen lugar en el que el reflejo no fastidiaba demasiado para la filmación, pero bueno, ahora vamos a estar en los ires y venires del camino. Ve'eile decimos entonces, la expresión Ve'eile y estos tiene valor numérico entonces 42. Todos nos acordamos que es 42. 42 es uno de los nombres de Akadosh Baruj Hu, más precisamente lo que se llama el Milui, el rellenado del nombre Yudkei Vavkei, del nombre fundamental de Hashem, el rellenado de eso, el Milui de eso correspondiente a la Sefirá de Malhut. Y es el nombre Bam, como es llamado, el nombre que vale 42, que a su vez está reflejado en la tefilá Ana Bekoach, se forma con las iniciales de todas las palabras que están incluidas en la tefilá Ana Bekoach. Y este nombre Bam, entonces, hace las veces de un ascensor espiritual, de un elevador espiritual. Su trabajo es endulzar los dinim, endulzar los rigores, endulzar el juicio que reside en la Malhut, para ayudarnos a elevar cada parte de nosotros hacia su nivel más próximo superior, de modo de completar la enmienda de la Malhut al unir a la Malhut de abajo del todo con la Binah Bezrat Hashem. Y eso es a lo que nos referimos cuando decimos Leshem Yichud Kudshav Rechush Hintei, que hacemos una mitzvah para unir la Malhut con, para unir a Kadosh Baruj Hu, que es Tiferet, que es Zayin Ampin, que está acá arriba, con la Malhut, con su novia celestial, que está abajo, al final de todo, de toda la Ishtalshlut, al final de toda la concatenación de las Tefilot, donde ya no queda luz propia de ningún tipo, sino que la Malhut se alimenta solamente de los reflejos
que le nutren desde arriba. Al final de la Instalsalut tenemos todavía el nombre Bam, el nombre 42, reflejado en esta primer palabra de nuestra parashá de Eile, que sirve para endulzar los dinim y elevar la malhut hasta el Yesod, y así seguir hacia lo alto, enmendando todas y cada una de las sefirot, para por fin llegar a un tikkun completo, que es la Geulah en definitiva, el tikkun completo de todo lo que hay que le taquen. Es el momento final de la Geulah con ayuda de Hashem. Ahora, entonces la parashá nos presenta en su primer palabra, Ve'eile. Aquí vas a tener Membet, aquí vas a tener 42. Aquí te vamos a dar la opción de que halles el camino para el tikkun completo, el camino para hallar la Geulah, el camino para que nada falte en lo sucesivo. ¿Y cuál es ese camino? Es la palabra Shmot. Ve'eile, ¿qué es el 42, el nombre sagrado que nos va a permitir elevarnos muy por encima de donde estamos, hacer el tikkun completo, Be'ezrat Hashem de la Malhut, y llegar cuán alto estamos destinados a llegar? Eso es Shmot, nombres. Pero nombres, como dijimos, es mucho más que nombres, porque es la suma de las tres fases del tikkun que hemos estudiado, tal como lo explica el Baal Shem Tov HaKadosh. Las tres fases, Hachna'a, primero la sumisión, Havdalah, la distinción o discriminación, y por fin Hamtaka. Hamtaka, el endulzamiento de la realidad entera por vía de la Hachna'a y la Havdalah que hemos hecho ya. Entonces, pasamos a tener muy claro Eile Shemot, y estos son los nombres. Estos son los nombres, estas son las herramientas que tenemos para enmendar la realidad y atraer la Geulah. Tenemos primero el ascensor que dijimos, el elevador, el ascensor espiritual del nombre 42, seguido de la suma de Hachna'a, Havdalah y Hamtaka, que dan nada menos que la palabra Shmot, la palabra nombres. Son las cosas que nos dan nombre. Todo aquello que está en nuestra, en el fondo de nuestra naturaleza espiritual, es aquello que está llamado efectivamente a darnos nombre por fin. Lo que da nombre a alguien es lo que hace su esencia más profunda. ¿Y qué mejor esencia profunda podemos aspirar a denunciar en aquello que nos da nombre, que no sea nuestra facultad de letaquem, nuestra facultad de enmendar la realidad, enmendar la malhut, a través del sistema del Baal Shem Tov HaKadosh, Hachna'a, Havdalah, Hamtaka? Pero aquí la historia no solo no termina, sino que apenas empieza, porque esto es Ve'eile Shmot. Estos son los Shemot, estos son los nombres. Estos son los procedimientos para el etaken et amalhut, para enmendar la malhut, para enmendar el reinado. Dice Ve'eile Shmot, Bnei Israel Havaim Mitzrayim. Y en Bnei Israel, después de Mitzrayim, ya tenemos una etnachta, que equivale, un signo de puntuación que equivale a un punto y coma. Ahí ya podemos sentirnos libres de la obligación de continuar. Podemos decir que hasta ahí, hasta Mitzrayim, Bnei Israel, Abayim Mitzrayim, el pueblo de Israel, los hijos de Israel que llegan a Mitzrayim, hasta ahí tenemos una unidad semántica sobre la que podemos trabajar independientemente de todo el texto que sigue. Entonces nos encontramos con que Bnei Israel, Abayim Mitzrayim, todo junto, tiene valor numérico 1046. 1046, Javerim, es el valor numérico de la expresión Sukulot Israel. Sukulot Israel, ¿qué son Sukulot? Una Sukulá, en términos literales deberíamos traducirla como potencia. En términos de lo que los físicos denominan potencia, que es la capacidad de realizar un trabajo, la capacidad de producir modificaciones sobre la realidad, la capacidad previa a que estas modificaciones han sido producidas naturalmente, ¿no?
Entonces, si tomamos eso en consideración, nos vamos a encontrar con que las Sgulot de Israel, en general hoy día se le llama Sgulá a otra cosa que también es lo mismo. Se le llama Sgulá a las acciones, perdón, a las acciones que podemos llevar a cabo para incidir de algún modo mágicamente, supramaterialmente sobre nuestra realidad. Entonces, se le llama Sgulá, por ejemplo, a ciertas conductas que podemos tener para lograr cosas que están completamente aisladas del ámbito de acción de esas conductas específicas, algunos salmos que podemos decir para producir determinados efectos especiales, etcétera, etcétera. Hoy día ellos se les llaman Sgulot, que también significa, en definitiva, potencia. Potencia de cambiar la realidad, de modificar la realidad, utilizando las herramientas que tenemos a mano. Cuando decimos que de Eile Shemot, y estos, y el elevador espiritual, Shemot, los nombres, lo que da nombre al pueblo de Israel, que son las fases del Tikkun de la Malhut, que es nada menos que nuestra capacidad de enmendar el mundo siendo socios del Creador y atraer la Geulá, atraer el Mashiach de una vez por todas. Bnei Israel Habaim Mitzrayim, los hijos de Israel que vienen a Mitzrayim. Los hijos de Israel que vienen a Mitzrayim es Sgulot Israel, potencias de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que los hijos de Israel que vienen a Mitzrayim son la potencia de algo mucho más grande que tiene que despertar, que tiene que ocurrir, que tiene que revelarse para que Eile Shemot pueda trabajar, para que de verdad tengamos la fuerza necesaria para que las Ajna'a, las Abdalá y las Amtaká que Am Israel puede producir en el mundo efectivamente culminen en una Geulá verdadera. Al fin y al cabo eran 70 Nefashot, 70 almas las que bajaron a Mitzrayim. Hace falta que todo eso que está en potencia, que está Bakoach y Mesugal, se convierta en capaz, en hábil. Sgulá también podría ser traducido por habilidad de alguna manera, en el mismo sentido en que un juez de paz, cuando oficia un casamiento civil, al menos en Uruguay solía ser así, recuerdo, le advierte a ambos contrayentes que en este momento ellos son hábiles para el matrimonio. Claro, van a dejar de serlo inmediatamente, ni bien se hayan contraído matrimonio entre sí. Pero en esos términos son hábiles para el matrimonio. En este momento quien es hábil para el matrimonio puede contraer matrimonio, pero todavía no ha contraído matrimonio. Y graciosamente, una vez que contraiga matrimonio, va a dejar de ser hábil para el matrimonio. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que lograr, al bajar a Mitzrayim, tenemos que lograr convertirnos en hábiles para atraer la Geulá al mundo entero. Y a veces eso requiere de salir al Galut, hay que salir al exilio. A veces no hay más remedio. A veces desde el pináculo de la Kedushá, aquí en el Galil, en Yerushalayim, a veces uno no puede llegar a ese fondo del pozo del exilio en que se encuentran los hermanos a quienes hay que ayudar a rescatar. Escrito acerca de Yosef, de Habor Rek en Bomaim. Dos veces habla del bor, del pozo, en el caso de Yosef, la Torah. De Habor Rek, el primer pozo en el que lo arrojan sus hermanos. Habor Rek en Bomaim, el pozo está vacío, no tiene agua. No hay en el agua. Y Rashi aclara, perdón, para quien diga que nosotros maquillamos los videos afines, no, la tos también es en tiempo real. Rashi nos aclara que no hay agua, pero ¿qué es lo que sí hay en el pozo? Hay Nahash ve'akrav, hay serpientes y escorpiones, que no se atreven a dañar a Yosef, de todos modos, porque Yosef es el tzadik, pero hay serpientes y escorpiones en vez de agua. Y aclara todavía nuestro Mefarshim allí, que, y eso lo sabemos, lo hemos hablado muchas veces, siempre que en la Torah se habla de agua, se está hablando del contenido de Torah en sí mismo. Se está hablando de Jojmá, la sabiduría de Torah, está representada por el agua. Cuando decimos que en el pozo no hay agua, en el pozo que es materia seca, materia inerte, al no haber agua, en un cuerpo que no hay Torah, en él,
¿Qué viene inmediatamente? Serpientes y escorpiones vienen a él. Donde no hay bien, hay mal. Inmediatamente, donde no hay agua, hay serpientes y escorpiones. Tenemos a Yosef, que fue arrojado al bor ese, y luego otra vez, cuando Yosef es arrojado a la cárcel, pensando un segundito, una persona que a los 17 años fue arrancado del lado de su papá, y que ha tenido la fuerza de ánimo para aceptar que va a ser un esclavo, y pasa toda la prueba que tiene que pasar, y se convierte en el gerente, en el amo de llaves de la casa de Potifar, que es ministro de Paró, ministro de Faraón. La esposa de Potifar le hace la horrible trampa que le hace, y Yosef logra mantenerse en pie con todo ello, y logra soportar el hecho de que lo arrojan a la cárcel. Y en total, ¿cuánto tiempo va a pasar en la cárcel? En este instante no lo recuerdo exactamente, pero no recuerdo, creo que 12 años que está en la cárcel. A ver, pensemos un segundo, si la memoria no me falla, creo que en total van a ser 12 años. Hasta que, fíjense que 12 años, sí, son 12 años. 12 años, el hombre pasa a tener 29, cumple los 30 años fuera de la cárcel ya, si no me equivoco. Y toda esta situación había empezado a los 17. O sea, es casi una vida entera para él. Tendría que haberse podido olvidar ya de toda la Torá, etcétera, pero no. Yosef se mantiene, Yosef pasa por la Hajna'a, se somete a la situación real en cada una de las ocasiones. Fíjense que ya había llegado a ser gerente de la casa del ministro, le hacen una zancadilla y va a parar a la cárcel, al pozo más profundo de todos, donde en general no se está muy bien. Yosef, de todos modos, pasa por la jajnada, se somete de verdad a las características de la situación que le ha tocado vivir, pasa por la Havdalá, se distingue a sí mismo de toda esa situación. Él está en manos de los ismaelitas, que son mercaderes de esclavos, pero él no es esencialmente mercadería de estos ismaelitas. Está bien, lo van a llevar de acá para allá, de allá para acá. Su costra más exterior, ¿acaso se va a contaminar de ello? Pero solo su costra más exterior. Haz Bejalila, él no se va a asumir en la situación tipo de lo que lo rodea. Él no se va a convertir en un ser bruto como terminan siendo aquellos vendidos como esclavos. Él sigue siendo Yosef al-Tzadik. Entonces llega y es vendido a casa de un ministro, y el ministro inmediatamente advierte que se trata de alguien especial, porque él mantiene distancia de toda la tum'a, de toda la contaminación que lo rodea. Él no quiere saber nada de eso. Entonces se convierte en el más alto de todos allí. Y cuando es arrojado a la cárcel, entonces allí nuevamente, él, ¿qué puede hacer una persona 10, 12 años en la cárcel? Tiene 18 años apenas. ¿Cómo qué debería haber salido de allí? ¿En qué situación debe haber salido de allí? Yo diría que lo más probable que una persona que a los 17 años entra a la cárcel, a los 17, 18 años entra a la cárcel y está allí hasta cerca de los 30, lo más probable es que salga de allí alguien que es experto en todas las artes de la delincuencia. Por más que hubiera aprendido Torah hasta los 17 años, 12 años más es mucho tiempo. O sea que Yosef, naturalmente, no solo se distinguió de lo que lo rodeaba, sino que se mantuvo apegado a la sabiduría de su padre con todas sus fuerzas y con todo su amor. De tal modo es que Yosef, pasados todos sus años, logra llegar a la tercera fase, logra llegar a la Geulá, logra llegar a la Hamtaká, logra llegar a la Hamtaká, al endulzamiento de todos los dinim, como premio y como combinación armónica de la Hajna'a y la Havdalá que sostuvo con tanta fuerza a lo largo de los años. Yosef termina convirtiéndose en el virrey de Egipto, en el superministro de Mitzrayim, y tiene la oportunidad de salvar, de traer la Geulá a su padre y a todos sus hermanos y a toda su familia, y de que sea a través de él que comienza el proceso por el cual
Sgulot Israel, las potencias de Israel, que son las tres fases del Tikkun, la capacidad que tiene Israel de guiar al mundo hacia el Tikkun completo y la Geulá, entran en acción allí, en Mitzrayim, en ese caldero, ese Kur Hituch, en ese caldero de fundición que viene a resultar Mitzrayim para producir el pueblo de Israel que luego va a salir de allí rumbo a su Geulá Be'ezrat Hashem. Como último agregado para esta primera frase de Parashat Shmot y del libro de Shmot, vamos a decir que dijimos que Bnei Israel Habaim Mitzrayim vale 1046 en gematria, igual que Sgulot Israel. Dice Megilat Eicha, el libro de las Lamentaciones por Jerusalén, en su capítulo 3, verso 22, dice: Hasdei Hashem kilo tamnu, kilo kalu rahamav. Por pura piedad de Hashem, Hasdei Hashem, Hasdei Hashem, ki Hasdei Hashem, por puras misericordias de Hashem, por actos de piedad de Hashem, kilotamnu, que no nos hemos terminado, que no han logrado terminar con nosotros en tanto tiempo, ni en Mitzrayim, ni Baruch Hashem, en ninguno de los exilios siguientes, y ninguno de todos los tiranos que quiso acabar con nosotros pudo, antes bien acabaron ellos. Baruch Hashem, Hasdei Hashem kilotamnu, por piedad de Hashem no nos terminamos nosotros, kilohalu rahamav, porque no se ha terminado su misericordia, no han acabado sus misericordias. Aún hay capacidad de pedir a Hashem y de completar el trabajo de la hajna'a interna, de la sumisión interna a la realidad tal cual es. Y entonces la abdalá íntima respecto de todo lo que está mal, respecto de todo lo que es oscuro, y entonces toda la alegría y toda la kedushá queda con nosotros. Y la oscuridad y la tristeza queda fuera. Y por último la hamtaká, el endulzamiento de toda la realidad por vía de nuestro trabajo armónico, por vía de Sgulot Israel. Este pasuk entero, Hasdei Hashem kilotamnu kilohalu rahamav, en Sefer Eicha, al libro de las Lamentaciones, también vale 1046, como Bnei Israel Habaim Mitzrayim. O sea, cuando el pueblo de Israel están bajando a Mitzrayim, Hasdei Hashem kilotamnu kilohalu rahamav, de ninguna manera nos van a poder aniquilar, nos van a someter, nos van a hacer malas cosas, pero es todo para bien y es todo para el trabajo, para reforzar el trabajo que tenemos que hacer nosotros en este mundo. Vayan estas reflexiones a acompañarnos en estos días en que tantos jaberim pasan momentos difíciles, en estos días en que cada uno tiene angustias y tiene momentos en que todo parece ponerse negro delante, y tiene momentos en que la esperanza parece difuminarse en medio de la nada. Entonces, en estos días, ¿en qué sucede? Más que nunca debemos tener claro que Hasdei Hashem kilotamnu, que por pura piedad de HaKadosh Baruj Hu, nosotros no nos terminamos, pero a cada instante, no solo en los exilios, a cada instante, en realidad, el mero hecho de que tengamos aliento y que tengamos alimento y que tengamos fuerza y que tengamos ganas y que tengamos preguntas para las cuales pedimos respuesta, eso es Hasdei Hashem kilotamnu, kilohalu rahamav, porque su misericordia no se ha terminado. Queremos dedicar este shiur a la elevación del alma de nuestra querida Javerá, Hana Bat Sara, mamá de nuestro Javer Zichronal Ibrahá, mamá de nuestro Javer Itzhak Pérez de Ibagué. Quiera Hashem, por mérito del estudio que compartimos todos juntos de Torah, elevar su alma hasta el Gan Eden superior y allí darle felicidad a su alma junto con todos los tzadikim del pueblo de Israel. Amén, ken yehi ratzon, javerim, que tengan todos un Shabbat Shalom u'meboraj, un Shabbat y una semana siguiente plena de brajá, y que tengamos la enorme fortuna y la bendición de compartir siempre con Torah, de compartir cada Shabbat y de compartir cada semana y de compartir cada día con Torah todos juntos, atrayendo la Geulá, produciendo nuestro propio Tikkun y así siempre en la comunidad de Torah. Amén, ken yehi ratzon, Shabbat Shalom para todos y mi brajot.
Bueno, los invito ahora en el viaje de retorno a compartir un poco el paisaje del Galil, de esos que amo disfrutar cada día y que os deseo a todos. Y entonces estamos yendo a hacernos esas carnes necesarias para el tikkun de cada Shabbat en la mesa, en cada una de las teudot. Cuando comemos carne con intención de mitzvah, entonces estamos haciendo el mejor tikkun que podemos hacer a los animales que carne previamente. Estamos comprendiendo lo profano en lo sagrado, estamos utilizando ese elevador del que hablábamos